Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Carmen TV. Con el gusto de siempre, los recibimos con mucho gusto. Por supuesto, empezamos como de costumbre presentando al elenco. A mi derecha, Fabiola Vadillo Navarro. Buenas tardes, muchas gracias por vernos. Mi compañero Gonzalo Cervera Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Estamos un lunes más. Y Margarita Cruz Flores. Gracias por acompañarnos otro lunes en Carmen TV. Bien, bienvenidos. Es un gusto para nosotros, como todos los lunes, que estén con nosotros. Hoy tenemos un invitado con una entrevista, una semblanza de un evento próximo. Y dejo con ustedes para el avance de temas a Margot. Efectivamente, como siempre tenemos temas importantes, interesantes, amenos, y este día no es la excepción. Este día tenemos un tema, además, muy sabroso, que a todos nos va a gustar. Y el segundo tema es también un poquito de remembranza y de actualidad. Así es que, Fabi, te dejo, por favor, para que presentes a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo no? Mira, el tema de hoy es sobre el Festival del Camarón 2019. Es la cuarta emisión de este festival, que es propuesto por los miembros de la CANIRAC. Así es. Tenemos, este festival nace para impulsar la gastronomía en base a un producto que es icono de Ciudad del Carmen, que es el camarón. Con la participación de chefs de renombre, restaurantes de prestigio y también de otras personas que se quieran sumar a este evento. Este festival está apoyado por la Dirección de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Carmen y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Campeche. Y para hablarnos de este tema tenemos a un muy querido amigo. Muchas gracias, presidente Fabi. De CANIRAC, que es Ricardo Compaicetina. Okay. Secretario. Secretario. Sí. El presidente es Pedro Encarnación Cajún, del restaurante Cajún. Fíjate que ya tenemos 4 años haciendo este festival. Como tú bien lo dices, como nos lo comentan, pues queremos hacer de este festival, con este ícono que es el camarón y que no queremos que se pierda, porque de repente llegó el petróleo y nos olvidamos del camarón, queremos volver a retomar la historia de Carmen respecto a la gastronomía. Y qué mejor que el camarón, que nos distingue tanto. Ricardo, ¿cuándo se va a llevar a cabo este festival? El 19 y el 20 de octubre en el Casino del Mar. Okay. No, digo, perdón, Casino del Carmen. Del Carmen, sí, okay. Porque el año pasado estuvimos a un lado del Casino del Mar, sí, entre la nave de la Canaco y el Casino del Mar. En la explanada. Sí. Arturo Shields. Uh-huh. Sí. Okay. Sí. Ahora lo hicimos en el Casino del Carmen para que nuestros visitantes, bueno, estén más cómodos, ya sin problema de lluvia, sin problema de calor, un amplio estacionamiento. Vamos a tener actividades el primer día, el 19. Comenzamos con una cata de vinos a la 1:30, ¿sí? Esta cata de vinos, la primera cata de vinos, está dirigida por el sommelier José Sandoval, de Copas y Corchos, y después viene la inauguración oficial, donde van a ir todas nuestras autoridades, va nuestro presidente, el ingeniero Oscar Rosas, y van, pues evidentemente, todos los que son los titulares de las dependencias de SEDECO, de turismo, sí, de aquí del estado. Posteriormente viene la segunda cata, que es a las 3:30. Okay. ¿Sí? Viene un sommelier argentino, se llama Juan Carlos, ahora se me va su apellido, pero te me acuerdo. Y también muy reconocido este sommelier, si me permiten un momentito nada más para que yo lo recuerde. De ahí, pues bueno, ya viene todo el evento. El segundo día tenemos un concurso que se llama Delicias del Camarón. Uh-huh. En este concurso participan chefs, cocineros, todos estudiantes de gastronomía, en fin.
Y van a ser productos hechos a base, bueno, van a ser platillos hechos a base de camarón. Pero lo interesante de este concurso es que son productos o platillos inéditos, son creaciones de ellos mismos. ¿Hay alguna categoría? O sea, ¿sí hay categorías entre que sean amateurs o sean chefs? ¿Profesionales? No, okay. No. A todo parejo. el talento puro. Así okay. Es. Entonces, a ver si me interesa todo ese asunto del cabrón. Sí, 19 es sábado. 19 es sábado. Y 20 domingo. Y 20 domingo. El sábado. Sábado y domingo próximo. Así es. Correcto. Casino del Carmen. Hay un promocional que está ya circulando desde hace algunos días en las redes sociales. He visto. ¿No? Es parte de las actividades que han hecho, ¿verdad? Así es. Bueno, tenemos algunas imágenes del anterior. De los eventos anteriores, claro. Pero bueno, ahí se pueden dar una idea de todos los platillos y la variedad de platillos que tenemos. Y además son a precios muy accesibles para el público, porque a mucha gente le da miedo, ¿no? Camarón. Va a ser camarón. No. Tenemos precios muy accesibles para el público. De eso se trata. Exacto, para que vaya la gente. Ganar. Comensales. Así es. Perfecto. Y que prueben nuestro producto icónico. Excelente. Genial. Otra pregunta. ¿Cuántos participantes tienes hasta ahorita? ¿Cuántas personas tienes ya inscritas? Inscritas, bueno. Para concursar. Para el concurso debemos de tener alrededor de 8 personas. Pero como te lo puedo asegurar. Sí, un día antes, es cuando cae todo. En el momento, sí. Así es. Sí, porque además vienen chefs de otros lados de la República. Por ejemplo, el año pasado, el segundo lugar se lo llevó un chef, si mal no recuerdo, creo que era de Villahermosa o algo así. Pero sí, de todos lados se pueden venir. Se pueden inscribir. Exacto, se pueden inscribir. ¿Te gusta la cocina, Margot? Me encanta, esa era mi pregunta. Perfecto, o sea, tú puedes, ya hace tiempo tienes en la... No, yo sí tengo mis recetas de camarón, obviamente. Sí, ¿no? Entonces, ¿puedes participar? Si un particular se quiere inscribir al concurso... Se puede inscribir. Me gusta la idea. Voy a ganar. Creo que Roger o Reineta participó y creo que ganó tercer lugar, algo así, no estoy muy segura. En uno de estos eventos, años, creo, no sé si el pasado o el antepasado. Ah, ok. ¿Y a ti, también participó? A mí me gusta mucho cocinar, sobre todo camarones. Sí. Claro, mis recetas, pues ya muy probadas por mucha gente antes. Nada. ¿Llevas ventaja? O sea, nada nuevo, ¿sí? Okay. Ninguna receta inédita, ¿no? Claro. Pero me gusta mucho cocinar. Es lo interesante en esta ocasión, ¿no? Que vamos a salir del chipachole de camarón, de los camarones arcoíris, a caballo, etcétera, ¿no? Al tequila o eso, que ya está muy probado. Claro. Sí, se trata de que haya ideas nuevas que vayan enriqueciendo nuestra gastronomía. Claro, así es. Y a veces consiste en algo tan pequeño, ¿no? Por ejemplo, como la salsa. Ajá. Sí, sí, sí. A veces lo mismo, pero el toque que hace diferencia. Tiene que tener su toque especial. Sí, claro. Porque además el camarón, como tiene un sabor muy suave, hay que tener mucho cuidado con ese toque que se le da para que resalte el sabor del camarón. Así es. O sea, que se sienta el sabor de la salsa, pero que resalte el sabor del camarón. Que no se pierda el sabor del camarón, porque después es tan fuerte que ya sabe a la salsa. Ya sabe a la salsa y no al camarón. Así es correcto, como algunos platillos, no quiero quedarme con esto, pero como el sushi, que inmediatamente se detecta el alga, ¿no? Exactamente, sí, ajá. Tienes toda la razón. Entonces aquí se trata de hacer la receta que llene el paladar. Así es. Perfecto. De eso se trata el sabor. Sí, de que resalte, sí. Que resalte el sabor de ese camarón. Así es. Y además se dan muchos de los restauranteros dan sus degustaciones, en fin. Vaya. Se pone muy bonito, está amenizado con una marimba. ¿Cuántos restaurantes van a participar? Bueno, nosotros queremos llegar a 20 restaurantes. Okay. 20 restauranteros, ya casi estamos completos. Perfecto. Pero como les comento, todo es 10 minutos antes, yo ya quiero participar. Sí, 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 sí. Estamos acostumbrados a ello. Sí,
si ya están preparados pero para... Pero ya tenemos varios que ya nos han mostrado la intención de participar, claro, que sabemos que se van a inscribir. También tenemos locales comerciales, porque está la zona donde se va a hacer las catas de vino, va después está la otra zona donde estamos los restauranteros, que son los que estamos vendiendo los productos al público, y después viene un área comercial en donde pues hay productos de Carmen, de lo que de... ¿Cómo se llaman? Los que venden las aguas de raíz, los que venden la miel, los que venden artesanías, exacto. Viene toda el área comercial. Entonces, la gente sería se la pasa... Sería increíble también que vendieran, por ejemplo, las cosas que... Las salsas que dan a los camarones ya envasados, ¿no? O sea, sería una buena idea de... Ya, comercializar esos productos. Sí, un chutney de tal cosa para los camarones, sí, ¿verdad? Sí, o el mojo que ya viene listo. ¿Y tú sabes? Eso del mojo a mí me encanta. Además, es un área de oportunidad. Práctico. Sí, claro, además sí, es muy práctico. Vamos claro. A así es. Wow. Practiquísimo. Que ya se hay que ir ese este tipo fin de cosas. Semana. Así es. No, hay y además, pues invito a nuestros claro. amigos a que vayan, a que se inscriban, a que si tienen algún producto que es de aquí, de Carmen o de la zona, que se produzca aquí en Campeche, que vayan y lo promuevan, lo promuevan. La verdad es que la gente responde muy bien. Incluso se pueden hacer, llega a haber negocio ahí en el mismo evento. En el mismo evento, claro, ¿sí? Se conoce la gente, bueno, yo quiero distribuir tu producto acá, tú estás ahí en Candelaria, claro. O estás por aquella zona, produces esto, yo lo comercializo aquí en Carmen o en esta zona. Sí, se han llegado a dar negocios así. Sí, bueno. Perfecto. Vale la pena comentar que este programa se difunde por todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Vale la pena pues que todas las personas pueden compartir lo que aquí se está viendo. Exacto. O sea, toda la información que se está dando. Así sabemos que esas, las redes sociales ahorita es lo más poderoso que existe y pues nuestros amigos también que nos ayuden. Muy bien, entonces sábado 19 y domingo 20 en Casino del Carmen, ¿a partir de qué hora? De las 12 del día, vamos a estar de las 12 del día a las 6 de la tarde. Bien. Ok, los dos días. Ah, sí, los dos días. Bueno, pues amigos, les invitamos para que colaboren con Canirac, con todas las empresas, restaurantes involucrados en esta Feria del Camarón. No se lo pierdan, la economía de Ciudad del Carmen necesita de su apoyo. Vamos a una pausa pequeñísima y enseguida volvemos. Gracias. Hasta luego. Amigo contribuyente, recuerda que al pagar tu predial, obtén 100% de descuento en recargos. Puedes pagar en www.carmen.gob.mx. Módulo Soriana. Finanzas del Estado en la calle 56, Casa de Justicia y en las oficinas del Ayuntamiento. Carmen, 2018-2021, Gobierno de Oportunidades. Conoce el sabor de la Perla del Golfo este 19 y 20 de octubre en nuestro cuarto Festival del Camarón que se llevará a cabo en el Casino del Carmen. Ven con nosotros y disfruta de esta increíble experiencia. Te esperamos. El Carmen, caricias de olas bajo de un palmar. Arena blanca, nidos de olas y de promesas de amor. Disfruta de nuestro cuarto concurso de cocina, Delicias del Camarón. Como abanicos abiertas hacia el sol, agua fresquita de coco, ostra exquisita y sensual. Asiste a nuestro cuarto Festival del Camarón y visita nuestra hermosa isla, Ciudad del Carmen. Sueño.
seguridad, confort y funcionalidad en económicos departamentos amueblados para una o dos personas. Ubicado en calle 50, número 1, entre 53 y 55, Colonia Caleta. Amueblados y equipados con sala de estar, comedor, una recámara con dos camas individuales o king size, cocineta con refrigerador, horno de microondas, licuadora, tostador, vajilla, alacena y televisión, acceso a terraza y alberca compartidas, servicio de televisión por cable, internet, gas para calentador y agua potable incluidos, rentas desde 3.500 pesos mensuales. Informes a los teléfonos 938-38, 911-34 y 938-152-2604. Departamentos amueblados a tu alcance. Ante cualquier circunstancia, cualquier que sea la atención médica que requiera, estamos a su disposición. Hospital Santo Domingo, servicios médicos de alta especialidad y certificados, modernas y cómodas instalaciones equipadas con la mejor tecnología hospitalaria, atención rápida y costos accesibles, urgencias las 24 horas los 7 días de la semana, ginecología, cirugía general, urología, pediatría, otorrinolaringología, endocrinología, radiología, proctólogo, cirugía plástica, anestesia, equipos de tomografía, rayos X, ultrasonido, tomografía, traumatología, cirugía pediátrica, endoscopía, laparoscopía, quirófanos, sala de partos, urgencias, área de recuperación, ambulancia, área de aislados de pacientes, elevador, rampa, personal de enfermería certificado. Calle 53, número 14, entre 56 y 54, Colonia Caleta. Teléfonos 938-112-1604 y 938-112-1604. Santo Domingo Medical @gmail.com. Hospital Santo Domingo en Ciudad del Carmen. Renta de lanchas para paseo turístico, recreativo, para pesca deportiva y para avistamiento de aves. Informes en el restaurante La Negra, calle 33A, número 52 y 54, y en el restaurante El Ancla, en la avenida 10 de Julio por avenida Isla de Tris. Información al 938-102-9331 con el señor Ricardo Compañ. Toda una tradición marinera al alcance de tu familia. El garbo de sus mujeres y el entusiasmo de sus hombres reflejan el arraigo y amor a su hermosa tierra. Hermoso traje regional que ensalza el folclor de la región y deslumbra con la belleza que irradia la mujer campechana. Un pueblo que se vuelca a sus tradiciones, cabeza de cochino que prevalece entre colores, ritmo de charanga y zapateado, que da origen al gentilicio de un pueblo que emana de sus raíces y se fortalece con su gente. Octubre, mes de la campechanidad, de nuestras raíces, pináculo de nuestras tradiciones. Canal Carmen. Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, quiero comentar que acaba de pasar el 12 de octubre, Día de la Raza, y no pude dejar de extrañar los bailes de bandera de los clubes de servicio. Ya no hay bailes en Ciudad del Carmen. O sea, los bailes ya dejaron de existir. Desde hace mucho tiempo no hay baile de fin de año, no hay bailes, no hay hawaianadas, no hay todos los bailes que habían en los salones y en algunas casas. Hasta cierto punto es comprensible. Pero lamentablemente es una enorme tradición que hace que ahora las fechas especiales pasen absolutamente inadvertidas. Así es. Por ejemplo, en esta época se hacía el baile de banderas del Club de Leones con la participación de muchísimas señoritas, que reinas de otros clubes, etcétera, que desfilaban con las banderas. A mí me tocó, de hecho, fui abanderada por Guatemala.
Sí. Y la reina del club era a quien se le reservaba llevar la bandera de México. Sí, efectivamente. Pero además, es realmente triste ver todo lo que ha ido desapareciendo. Los bailes son esa expresión que desde tiempos inmemoriales significaban la reunión de gentes para celebrar, para convivir desde épocas ancestrales. Efectivamente. He visto fotos de 1900, de crónicas de los años 1800, de bailes que se hacían en las mansiones de la época. Uh-huh. Inclusive las mansiones eran construidas, las salas eran construidas tomando en consideración las dimensiones que se requerían para esos bailes. Sí. Los famosos bailes de salón. De salón, sí, los bailes de salón, que indiscutiblemente debe haber fotografías muy selectas y muy escondidas. Las más antiguas que he visto son las de los bailes en el Teatro Carmelita, que se remontan algunas a 1920, etcétera, etcétera. He visto una foto de una coronación, creo que en 1902, en lo que era el Salón Balalaika, ahí en la calle 22, okay. Lo que era la fábrica de jamón. Ah, okay. Eso originalmente fue un salón de fiestas muy elegante, que era el Salón de Fiestas Balalaika. ¿A qué altura de la calle quedaba más o menos? A media cuadra, entre el Parque Antón de Alaminos y donde está Óptica Gallegos. Okay. A media cuadra. ¿En la acera de frente a la fábrica de hierro? Exactamente. Okay. Ahí, sí, ahí es el lugar que ha sido muchísimas cosas. Uh-huh. Hay un baile de, hay una foto de un baile de carnaval donde se está coronando a la señorita, creo que Ana Sandoval, y uno de los pajes es don Jorge Lara Repetto. Esa fotografía data de los principios de 1900, pues, ¿no? Así es. Se trasladan al Teatro Carmelita, en donde aparentemente la sillería era mudable, se podía quitar y poner, porque hay infinidad de fotos de gala, sí, en el Teatro Carmelita. Así es, que hacían allí muchos bailes. Sí. ¿Sí? Era lo que se llamaba un circoteatro. Sí, bueno, recuerden que Ciudad del Carmen era un pueblito provinciano y el Teatro Carmelita, que se habilitaba para los bailes, era el recurso más cómodo para ello. Y esto no debe de asombrarnos. Hasta los años 80, increíblemente, después de haber tenido un señorial teatro como el Carmelita, las coronaciones de la reina de los Juegos Florales, había que habilitar cines. Sí. Como recintos oficiales. En el Rivas, en el Isla y en el Jara. Sí, 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 sí. Pero además es imperdonable que jamás nadie haya hecho nada por restaurar ese magnífico Teatro Carmelita, que era un teatro muy pequeño, pero elegantísimo y hermoso. Además, fue construido de manera prefabricada. Todo el teatro estaba numerado para poder ser desarmado y trasladado a otro lugar. Ajá. Pero bueno, sí, tristemente fue más fácil que cayera bajo la picota de la modernidad y hoy es una tienda de calzoncillos, ¿no? Bueno, lamentablemente. Se ve todavía la pared de atrás, todavía tiene, es esa pared original, sí, con revoco. Pero sí, esa pared tiene esa la forma. Pared original de piedra. Sí. El Teatro Carmelita estaba, la espalda del teatro estaba prácticamente a la orilla del mar. Sí. Era contemporáneo de la aduana vieja, que fue derribada para construir el antiguo Palacio Municipal.
Sí. Que ¿dónde? Hoy es una plaza. La plaza, plaza 7 de agosto. 7 de agosto, sí. Todo ese corredor de construcciones antiguas hoy solo quedan en la memoria fotográfica, si es que la hay. Uh-huh. Y en la película La Trenza, cuando el pórtico del teatro era un café. Sí. Un café y se jugaba billar. Se jugaba billar, sí. Dominó. Sí. Sí. Yo recuerdo de muy niño haber acechado por una puertecita entreabierta y aunque vetusto y totalmente derruido, el teatro seguía siendo bello. Cuán hermoso fue. Verdaderamente triste, curiosamente todo lo contrario, en la capital del estado rehabilitaron el Teatro Francisco sí. de Paula Toro. Uh-huh. Y en Querétaro, por ejemplo, tuve oportunidad de conocer el Teatro de la República. Eran teatros increíblemente pequeños, sí. muy chicos, pero hermosísimos. Con palcos, de maderas nobles, palcos de madera. Con palcos. Sí. Fíjate que camino por donde fue el casino, el Teatro Carmelita, y es en realidad un terreno pequeño, pero nunca lo vi pequeño las pocas veces que recuerdo haber pasado de niño. Sí, el teatro era pequeño, era... Pero funcional. Luego ahí estuvo el cine Haber, que era un cine pequeño. Sí. Y ahorita las dimensiones de la tienda que está ocupa exactamente el espacio del teatro, o sea, sí. hasta es increíble cómo tuvieron el ingenio sí. de hacer un teatro en ese espacio. Curiosamente, y es lamentable, de los bailes en el teatro nos fuimos a otro tema, uh-huh. pero creo que es importante hablar de esto, ¿no? Hay ciudades de la República en donde inclusive se han formado patronatos permanentes para la conservación del patrimonio histórico. Anoche vi un documental sobre el Palacio de Hierro de Orizaba. Ajá, bellísimo. Bellísimo. Es un palacio de dos plantas, totalmente hecho de hierro. Y cuando el alcalde de Orizaba en ese momento tuvo la idea de hacer el teatro, solicitó la ayuda de Porfirio Díaz, porque sabía que a Porfirio Díaz apoyaba, le encantaba la idea de sí. afrancesar México, sí, ¿no? Así es. Y entonces Porfirio Díaz lo pone en contacto nada menos que con Gustavo Eiffel. Uh-huh. Y el Palacio de Hierro de Orizaba, sí. Lo construye y lo diseña Gustavo Eiffel. Gustavo Eiffel. Okay. Sí. En contraesquina del palacio había una tiendecita de telas y de enseres de unas personas que años después emigran a la Ciudad de México y ponen un almacén al que le ponen como nombre el Palacio de Hierro. Y así nace, esa es la razón del nombre, el Palacio de Hierro de los almacenes famosísimos en México. Ok, interesante. Bueno, buen detalle. Y así por el estilo, en Orizaba, en Mérida, etcétera, se ha cuidado el patrimonio histórico. Sí. En Mérida, por ejemplo, el Palacio Cantón, la Casa de Montejo, etcétera. Pues aquí pudimos haber restaurado ese maravilloso teatro y hoy tendríamos un escenario digno de admiración, porque además en ese teatro actuaron compañías de renombre, artistas internacionales, y un día simplemente lo tiraron. Así es. Creo que una de ellas la Gatita Blanca, ¿no? María Conesa. María Conesa, sí. Hay una fotografía donde María Conesa está arribando al aeropuerto de Ciudad del Carmen, sí. en un avión,
DC3 de los... Yo creo que todavía. Yo creo que todavía no era DC3. No, pero... Hay muchas señoritas de la época que fueron a recibirla. Hay que buscar estas fotografías. Creo que valdría la pena que un programa de estos nos dedicáramos a ver fotografías sobresalientes e ir explicando de qué se trata y quiénes son, ¿no? Sí, sería la evolución. ¿Sabes quién gustaba de platicar fotografías de este tipo? Al ya finado y que en paz descanse, Jorge Elías Espinosa Rosso. Por supuesto, le encantaba, por su mamá. Sí, porque tenía un acervo fotográfico impresionante. Y además, Jorge Elías, que en paz descanse, fue un muchacho con un inmenso amor por Ciudad del Carmen. Por la cultura. A lo largo de los años, y creo que lo comentábamos en un programa anterior, hay gente que se va distinguiendo por su amor a Ciudad del Carmen. Así es. Jorge Elías fue una de esas personas que amó profundamente, que le gustaba recorrer la ciudad, que disfrutó lo que vivía, y que lamentablemente partió muy joven. Hace unos días recordaba yo con un poquito de tristeza cuando en el grupo Soy Carmelita al 100% organizamos una posada en el museo, y él era el director, y recibía con un entusiasmo las piñatas, los dulces, todo lo que íbamos llevando en preparación. Creo que disfrutó mucho la vida y así tenemos que recordarlo, ¿no? Claro que sí. Cuando desaparece el Teatro Carmelita, yo creo que es cuando el teatro desaparece, los bailes se trasladan al Casino Obrero. El Casino Obrero, no sé en qué año lo tiraron, yo en lo particular no recuerdo haberlo conocido, pero era un recinto sobresaliente donde la situación de los bailes era circunstancial. Se llamaba Casino Obrero porque fue creado para la clase obrera. Había clases de mecanografía, de corte y confección, se usaba para reuniones y asambleas. De sindicatos y de ese tipo de cosas. ¿Y por qué no? Para bailes. Ya estaba. ¿Estaba donde está la cancha de Revolución? ¿No? No, estaba. ¿O enfrente? Estaba donde está la biblioteca. Donde está la fuente danzarina. Del Centro Cultural Universitario. Ah, pensé que estaba. El Casino Obrero ocupaba todo el espacio contiguo al santuario. Yo creo que hasta donde está inclusive el Centro Cultural Universitario, que en su momento fue... Pues era bastante grande, ¿no? Era grande, era de una sola planta. También hay fotos donde se aprecia repleto de gente. Y de la inauguración hay fotos también. ¿Y de la inauguración? Como por ahí en los 40. Sí, tenía un techo tan lustroso como su piso. El techo era de madera pulida, seguramente de maderas nobles. Claro, en aquellos tiempos no se usaba triplay. No, era acero. Ni laminados, ni cerámica. Porque nuestras selvas daban. Ni el pino, ni las puertas de tambor, ni no se usaba. Era puerta maciza. Así es. Hace unos días veía yo las puertas del santuario. Son mucho más delgadas que las originales. Las originales fueron retiradas hace algunos años. Eran increíblemente altas y pesadas. Yo recuerdo esas puertas enormes, ya, gruesas. Sí, gruesas, y por supuesto, ya muy maltratadas. Indudablemente que eran de maderas nobles. Estas puertas estuvieron más de 100 años o más colocadas. Claro. Maravilloso, ¿no?
Entonces, bueno, creo que de lo que menos estamos hablando es de nuestro tema, ¿verdad? Es de los bailes, okay. Pero mira, antes de continuar, me gustaría también tocar este punto. Entre todos los bailes que habían, hay que recordar que cada domingo en el kiosco del Parque Zaragoza había un grupo de música, sí. Y había marimba. Sí. Entonces había marimba y la gente bailaba. La marimba y la charanga. Sí, sí. Eso te iba a decir. Y eso era todos los domingos. Sí. Eso era todos los domingos. Sí, sí, sí. Era fabulosa la charanga. La charanga de Chablé, que también, como en película mexicana de los años 50, sí. Chablé abría los desfiles. Sí. El 16 de septiembre. Y las alboradas, ¿no? Y entonces, las alboradas. Y entonces lo primero que veía cuando aparecía el desfile era a Chablé tocando la marcha de Zacatecas. Ahorita en alguna película. En alguna película mexicana. En alguna película mexicana vi que la película empieza donde viene el desfile. ¿Sí? Así es. Totalmente la charanga. Pero además creo que no importa. Después de toda esta onomatopeya. Nosotros podemos haber planeado un tema, pero. Sí, deriva en otras cosas. Cuando. Se vale 3 minutos, no otro. No se olviden que este es un programa 100% carmelita. Entonces, es absolutamente normal y lógico que empecemos a hablar de un tema y terminemos en otro diametralmente opuesto. Y sin orden. Es que me pareció interesante. Me pareció interesante al pensar en los bailes, tenemos que remontarnos necesariamente a esos lugares que conocimos en nuestra juventud. Como por ejemplo, una palapa sencillísima que estaba en la posada Isla de Tris. ¿Dónde está ahorita CCC? Sí, la esquina, en la esquina donde está ahorita CCC. ¿Dónde estuvo CCC? ¿Dónde estuvo? Luego, bueno, el edificio. ¿Dónde está? 31 con 42. Era un terreno, enorme, enorme. Había una finca, ¿no? También. Había una finca de las hermanas Rosado. Esa es la casa que aparece en una de las escenas finales de La Trenza. Y también era de la hermana doña Gustavo Ferrer después. Bueno, yo la conocí como la casa de las hermanas Rosado. Era un chalet precioso, precioso, y un terreno gigantesco. Luego, cerca de la calle, hicieron una palapa muy grande. De guano. Y ahí había unos super bailes de luz y sonido. Sí, efectivamente. Magnífico. Fueron los primeros, ¿no?, a los que yo fui. Sí. Estaba formado con un Iñaki, ¿no? Por los mosquitos. Estaba forrada con Meriñaque, sí, por los mosquitos. Por los mosquitos. Sí. Sí, pero en algún momento, al calor. No, Meriñaque. Supongo que al calor de las copas fueron rompiendo el Meriñaque y los marcos, porque yo la recuerdo últimamente totalmente despejada. Sí. Yo creo que el Meriñaque desapareció. Y luego. No fue de estreno. Y luego se quemó. Y luego hecho, se quemó. ¿Se quemó? Sí. Se quemó, ya nunca lo volvieron a hacer. Y fue cuando las hermanas Rosado vendieron el terreno. Así es. Para hacer este edificio. Sí. Que así, bajita la mano, este edificio data de los años 80. Desde luego. Yo creo que un poquito 75. Antes, ¿no? O quizá un poquito antes. Un poquito antes, porque fue de los primeros edificios. Tal vez un poquito para la industria petrolera. Yo efectivamente. Creo que como 77, 78. Fue como 79, 80. Ok. Sí. Porque cuando llega CCC, que también tuve la oportunidad de trabajar allí, cuando llega, que era la mitad Brown and Root, llega a la calle 22. Junto a la casa de doña Evelyn. Así, por supuesto, como la casa. Es verdad, atrás de los Phil. La casa de los hermanos Phil. Sí. Exactamente. Sí. Y luego es que se trasladan a la calle 31 por 42, una vez que ya habían hecho. 79. Sí, te estoy hablando 79-80. Está bien. Sí, es verdad. Y luego los legendarios bailes en el Casino del Carmen. No sé. Empezaban siendo, yo creo que uno de los grandes, pues de las personas que fueron partícipes de esto fue nuestro querido amigo, que en paz descanse, Chano Acosta. Sí. Bueno, a eso iba, porque para que hubiera bailes tenía que haber DJ. Yo me atrevo a decir que el pionero, el impulsor de los bailes de luz y sonido fue Chano. Indudablemente Chano.
Sí, ¿no? Sí, y eran tenizadas, sombreradas. No, fantástico, fantástico. Sí, mezclilladas, sí. Sensacional. Sí, había dos luces y sonido, dos equipos de Polk Audio y WC Music. Sí, y el Chano y el otro era de Aurelio. No, era de Shush. Ah, bueno, pero yo también recuerdo a Aurelio. Era de Manuel, de Manolo. Ah, sí, de Manolo de, Flores, sí. No, de Manolo no. De Jorge. Bueno, luego no olvidemos que Jorge, la verdad que le decimos Shush cariñosamente, ¿eh? Sí, sí, sí. No peyorativamente, y además... aquí en Ciudad del Carmen como que te dicen Shush y sabes quién es. Exacto. Y no hay motivo de eso. Como los Flores, ¿cuál era? ¿No? Manolo, el otro, ¿cuál era? Si bueno, tú dices Jorge. No, son los otros Flores. No, sí, bueno, Shush, además, llegó un momento en que deja el equipo de luz y sonido y hace Bahía claro. 56. Sí, ¿no? Así es. Entonces, sí. Pero yo también recuerdo a Aurelio. Sí. No he visto hace mucho tiempo a Aurelio, también tenía un muy buen equipo de luz y sonido. Apoyaba en el ayuntamiento. Y sí. Luego también estaba este niño, Jorge Curi, ¿fue? Primero fue Coqui, Curi, Coqui. Y también Adip. Y luego Adip. Uh-huh. Bueno, luego es que, como suele suceder en Ciudad del Carmen, Chano, cuando tiene la visión de comprar su equipo de luz y sonido, lo fue comprando y muy poco a poco. Sí. En cada vacación era una sensación ver qué equipo nuevo traía. Qué luces. Chano. Junto con los discos. Por ejemplo, claro. Sí. Por ejemplo, las primeras máquinas de echar humo hacían un ruido espantoso. Sí. ¿No? La verdad es que tenían que subirle a la música para que no ganara el escándalo de la máquina de hacer humo. Sí, el compresor. Y luego como que perdían un poco el control y había tanto humo que había que abrir las ventanas un rato. Así es. Y no te encantaba que a las 2 de la mañana en punto nuestro queridísimo sabancullero prendía la luz, te pegaba una lampareada. Sí. Y era el aviso de que ya te fueras a tu casa. De que, sin excusa ni pretexto, la noche había terminado. Había terminado. No había más. Y nos regresábamos muchos, unos en carro y otros a pie. Echando relajo. Sí. Claro, echando relajo. Con toda la seguridad. Con buen trayecto. Así es, porque además, toda la seguridad. En esos años 80, no importa la condición económica que tuvieras. No. Los carros eran de los papás. Sí. Sí, totalmente. Ahora los chamacos a los 15 años ya tienen coche. No, ahorita en ese entonces no. Habían dos o tres que tenían carro, pero en general no tenían. Dos o tres que tenían carro y bueno, a lo mejor eran cinco o seis. Pero yo recuerdo haber ido al casino del Carmen en bicicleta, en moto, en coche, lloviendo. No, sí, por supuesto. En taxi. A veces había unos nortes espantosos. Y la gente llegaba al baile del casino. Empapados. Y allá te secabas bailando. Ya no sabías si estabas mojado de la lluvia o del sudor. Te parabas para máquina de humo y te secabas en un ratito. Sí. Te quedaron la espalda escarchada. Chano llegó a tener un equipo de primera. Llegó a tener bocinas. Discos, la verdad es que... Sí, la mejor música, lo que salía en Estados Unidos, lo escuchábamos aquí. Y fabricaban sus consolas con interruptores de luz de tac, 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 tac. Sí, bueno, hay que reconocerle además que es un momento en el que la tecnología no era tan evolucionada. Tenemos que ir a un mensajito. Por favor, anoten en qué estamos para no cambiar el tema. Volvemos enseguida. Recuerden al regresar. Sí. Saludos. Bueno, a lo mejor ya no volvemos, ¿no? No, sí, todavía. ¿Qué? Es pausa. ¿Es pausa? Estamos al aire todavía. ¿Sí?
seguridad, confort y funcionalidad en económicos departamentos amueblados para una o dos personas. Ubicado en calle 50, número 1, entre 53 y 55, Colonia Caleta. Amueblados y equipados con sala de estar, comedor, una recámara con dos camas individuales o king size, cocineta con refrigerador, horno de microondas, licuadora, tostador, vajilla, alacena y televisión, acceso a terraza y alberca compartidas, servicio de televisión por cable, internet, gas para calentador y agua potable incluidos, rentas desde 3.500 pesos mensuales. Informes a los teléfonos 938-38, 911-34 y 938-152-2604. Departamentos amueblados a tu alcance. Ante cualquier circunstancia, cualquier que sea la atención médica que requiera, estamos a su disposición. Hospital Santo Domingo, servicios médicos de alta especialidad y certificados, modernas y cómodas instalaciones equipadas con la mejor tecnología hospitalaria, atención rápida y costos accesibles, urgencias las 24 horas los 7 días de la semana, ginecología, cirugía general, urología, pediatría, otorrinolaringología, endocrinología, radiología, proctólogo, cirugía plástica, anestesia, equipos de tomografía, rayos X, ultrasonido, tomografía, traumatología, cirugía pediátrica, endoscopía, laparoscopía, quirófanos, sala de partos, urgencias, área de recuperación, ambulancia, área de aislados de pacientes, elevador, rampa, personal de enfermería certificado. Calle 53, número 14, entre 56 y 54, Colonia Caleta. Teléfonos 938-112-1604 y 938-112-1604. Santo Domingo Medical @gmail.com. Hospital Santo Domingo en Ciudad del Carmen. Renta de lanchas para paseo turístico, recreativo, para pesca deportiva y para avistamiento de aves. Informes en el restaurante La Negra, calle 33A, número 52 y 54, y en el restaurante El Ancla, en la avenida 10 de Julio por avenida Isla de Tris. Información al 938-102-9331 con el señor Ricardo Compañ. Toda una tradición marinera al alcance de tu familia. Amigo contribuyente, recuerda que al pagar tu predial, obtén 100% de descuento en recargos. Puedes pagar en www.carmen.gob.mx. Módulo Soriana. Finanzas del Estado en la calle 56, Casa de Justicia y en las oficinas del Ayuntamiento. Carmen, 2018-2021, Gobierno de Oportunidades. Conoce el sabor de la Perla del Golfo este 19 y 20 de octubre en nuestro cuarto Festival del Camarón que se llevará a cabo en el Casino del Carmen. Ven con nosotros y disfruta de esta increíble experiencia. Te esperamos. Disfruta de nuestro cuarto concurso de cocina, Delicias del Camarón. Como abanicos abiertas hacia el sol, agua fresquita de coco, ostra exquisita y sensual. Asiste a nuestro cuarto Festival del Camarón y visita nuestra hermosa isla, Ciudad del Carmen. Incrementa el desarrollo mental, físico y espiritual de tu hijo. Inscríbelo al Instituto Garner. Centro Médico CESAT. Tu salud en buenas manos. Hospital Santo Domingo. Urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Necesitas equipo mobiliario para fiestas, salón de eventos social y banquetes? Acude a Banquete Señorial. La Negra Antojitos, siempre con los mejores platillos. Para deleitar tu paladar, en la colonia Burócratas. Sensei,
restaurante favorito de comida japonesa, con menú vegano en Plaza Isla de Tris. Pinta tu mundo de colores, píntala con la mejor pintura Comex. Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen, una cúpula empresarial con responsabilidad social. La Lupita de Nicolás Ceviche, sabores con tradición. ¿En qué nos quedamos? Estamos de vuelta. Bueno, por lo pronto tenemos unos saludos por aquí, Margot. Claro, tenemos saludos, como siempre, de Amaury López, de la página Bellezas Peninsulares. Gracias. Muchas gracias, Amaury. Saludos de Juan Carlos García. Amigos, saludos, un gusto saludarles a todos. Ricardo Salvador Güemes nos manda saludos desde Mérida. Saludos de Toluca. ¿De veras? Muchísimas gracias, sí, por vernos. Desde Mérida, Joe Denis Shields. Berta Velázquez también nos está viendo. Rosy Cetina, saludos, desde Mérida, Berta, como siempre. Abrazos a las tres. Saludos a Campeche. Enrique Castilla Magaña. Ah, querido maestro y amigo. A nuestro amigo Jorge Iván Arce Ortiz, el doctor, saludos. También, doctor. Muchísimas gracias por vernos. Saludo, queridísimos amigos. Sí. Un saludo desde North Carolina a Stan, que también nos ve y le encanta nuestro programa. No entiende mucho, pero nos ve. Y tenía saludos para Pedro. Sí, saludos para Pedro Solís, hasta la Ciudad de México. Muchas gracias por vernos, hijito. Y continuamos con nuestro tema. Bueno, les decía yo que las consolas de Chano las armaba con lo que él traía de tecnología de Estados Unidos y de México. En aquel entonces no venían las tornamesas tan sofisticadas como ahora, que ya traen para hacer los remix y todo esto, ¿no? No, eso era artesanal. Las consolas de Chano eran como las que salen en las películas del santo. ¿Se acuerdan? Que tenían lucecitas, sí, botoncitos, pero llegaron hacer la sensación de toda la juventud. Claro, sí, claro. Y además eran maestros en mezclar. No, y decía, trae iluminación LED. Era el foquito que se perdía y se apagaba, ¿no? Sí. Estábamos tan rupestre, aprovisionados, por decirlo de manera elegante. Así es. Que Chano ponía en las columnas de esas lamparillas de aceite, ¿no? Que una bolita, sí, sube. Una bolita. Bueno, sí, y uno estaba, sí, embelesado viendo la lamparita. Así es. Esa de colores, con luces de colores. Ahorita las venden en los dulceros. En 10 pesos en la calle. En la esquina. Sí. Sí. Digo, hay que pensar que en esos tiempos mucha gente aprovechó los recursos de sus viajes. Y ponían papel periódico en todas las ventanas, sí, para que no se viera, o cartulina negra. Lo que, sí, pasa es que cuando los primeros bailes que efectivamente ponían cartulina negra, porque el baile no se lucía sin los efectos de luces. Claro. Por cierto, también causaba sensación la bola de espejos, que creo que es la célula, sí, creo que es la célula de la tecnología, sí, disco, ¿no? Así, sí, es, definitivamente. Así es el icono de la, ¿no?, tecnología. Entonces, sí ponían cartulinas negras, pero cuando los costos empezaron a aumentar y vieron que el papel periódico cumplía para lo mismo, así es. Y eso todo el mundo tenía en su casa. Y además, se convirtió en algo icónico el que en los bailes del casino las ventanas estuvieran cubiertas con papel periódico. Así es. Y, ¿no?, la luz morada. Y si alguien se fastidiaba, se echaba una nota, le gustaba, o veía la sección de sociales o algo. O te encontrabas tu foto ahí. O de repente, sí, encontrabas una foto que te producía, sí, carcajadas de alguien, ¿no? Sí. La verdad que qué qué bueno, ¿te acuerdas esa luz morada, luz negra era? Luz, ¿no?, negra. Sí. La luz negra que te veías. Los dientes se te veían espantosos. Lo blanco en los ojos. Tu ropa interior era blanca. No, quería salir no te podías retratizar. La manga larga se le notaba. En los hombres no tanto. Pero sí, en los hombres no tanto, pero las mujeres se traían ropa interior clara. Sí, era como radiografía. Entonces, una radiografía, había quien se iba a cambiar. Claro. Porque todas iban elegantísimas de negro. Sí. Entonces, recuerden que se usaban los jumpers pegados al cuerpo. Así es. Y los palazos. Y la moda muy Bianca Jagger.
y Estudio 54, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, cuando ponían la luz morada, tenía que decirle a alguien, sí, tápate, porque se acaba de se está viendo todo. Sí. Todo. Sí. Era mejor no ponerse la costura, nada, sí, que ponerse ropa interior blanca. Ay, no, no. Por cierto, ayer vi un documental de Bianca Jagger, tiene actualmente 75 años. ¿Y qué tal está? Está... Bianca Jagger envejeció con dignidad. Qué bueno. Ok, perfecto. Sigue siendo una mujer hermosa. Se ve como una mujer de 75 años que vivió su vida plenamente. Actualmente es defensora de los derechos humanos y lo mismo la ves en Berlín, en un festival, que en Guatemala abogando por los derechos de Nicaragua, en Israel o en Irán por el tema de las minas. Hace muchos años abandonó la frivolidad del jet set, la farándula, y se dedicó, no la ha abandonado del todo, sigue siendo una mujer sigue siendo una mujer elegantísima. Lo que pasa es que ya tiene dos hijas grandes, una de ellas tiene una firma de joyería y ella sigue teniendo la misma elegancia, la misma belleza. No se olvide que Bianca Jagger es dominicana, ¿no? Nicaragüense. Y una de sus principales tareas ahorita, de sus acciones, es el tema de la dictadura en Nicaragua. Okay. Pues, cito esto porque si hay alguien que es un referente del glamour, de la frivolidad y de la música disco, es Bianca, que fue la reina, ¿no? La reina de las discos y de Estudio 54. Y Andy Warhol, que no se perdía. Andy Warhol y decir cosas que vemos ahora en aquellos tiempos, en los años 70 75 en adelante, nosotros veíamos Estudio 54 como el templo máximo de la música disco, ¿no? Inalcanzable. Si la gente de Nueva York no podía entrar, ¿cuándo ibas tú a conocer Estudio 54? Así es. La verdad es que como sucede en las cosas que fueron pomposas, Estudio 54 es un lugar sin... Gracias. No es un lugar lujosísimo, está casi intacto, es un teatro... Y bueno, pero en su momento indudablemente sus paredes vieron las más increíbles historias de desenfreno y de diversión, ¿no? Y volviendo un poquito a la isla. Sí, así es. Regresando un poquito al cruzando puentes. Así es. El día de ayer comentaba, me dio mucho gusto ver que uno de los DJ que sigue vigente. Sí. Muy bien. Es nuestro amigo Milton. Milton Santini. Milton Santini, que lo podemos encontrar en alguna fiesta, igual que en el... Banana Power. En el mercado, Banana Power. Banana Power, sí, ¿eh? Claro. Sí. Y de ahí, pues ya comentamos que Chano, ya comentamos de Coqui, ya comentamos de Jorge Flores, de Adib Curi. Y yo creo que de ahí, para los bailes, nos vamos también con... Sonido de Oro, ¿no? Sí, sí, claro. De Martín. Quiero comentar que Coqui sigue organizando bailes setenteros y ochenteros. Sí, sí, sí. Cada determinado tiempo. Cada cierto, ¿no?, tiempo. No, sí, se los pierde en julio y en diciembre. En diciembre, sí, son los bailes del recuerdo. Los bailes del recuerdo. Fabulosos. Sí. Te encuentras me he una cantidad muchos de gente amigos, conocida, sí, y
recuerdas. Sacan los pasos traoteanos. Sueltas un poquito la polilla. Sí, sí, sí. Mucha polilla, mucha polilla. Oye, fíjate. Pues que... 6 meses se acumula bastante. Sí. Se nos quedan en el tintero bailes como de banderas, debutantes, blanco y negro, rojo y blanco, que se ha hecho también en alguna ocasión. Obvio que los bailes de carnaval, los bailes tintero, de. Pero... Los retomaremos en el juego que vamos a tener futuros. Emisiones. Y bailes que hacían cuando venía algún grupo musical como Chicoche, sí, que eran en la terraza, que si los Aragón, sí, cómo no, ¿dónde claro eran? Sí. En la terraza del Centro Social de los Grandes Éxitos. Así es. En los años 60 también había bailes muy buenos en los jardines. Sí, también en los jardines, claro, era un centro social familiar. Inclusive en los jardines llegó a haber coronaciones de reinas del carnaval. Sí. Tenemos mucha tela para contar de este tema. No nos dejamos en el tintero, Margarita, porque últimamente nosotros nos planteamos un tema y cuando empezamos el programa nos lanzamos con nuestros propios impulsos. Entonces, el programa que viene, a lo mejor seguimos comentando de esto, ¿no? Hay tanto que decir. Quiero aprovechar en este momento, perdón que te interrumpo, Cayo, si alguien dentro de las redes sociales que nos ve tiene alguna fotografía, tiene algún recuerdo de esos eventos familiares que habían en los bailes de antaño o más recientes, no importa, y no, sería muy valioso para nosotros lo compartieran, para darle difusión también en este espacio. Así es, en esta página de Carmen TV. Sí, y de verdad, les decimos de verdad que si nos envían fotografías, recuerdos, etcétera, vamos a hacer una recopilación para utilizarlos en este programa. Claro. Yo sigo con la idea de que, miren, ver fotos es maravilloso, ¿no? Siempre. Así es. Y ver fotos de épocas pasadas es fantástico. Estoy seguro, digo, recuerden que en aquellos entonces la gente no andaba con una cámara en el bolsillo. No, claro. Entonces tenías que llevar tu cámara en la bolsa, con la sacabas, te tomaban la foto, ibas a revelar. Y flash. Entonces, no puede haber la enorme, afortunadamente. No hay demasiada evidencia. Lo único que tenemos es la memoria. Nada más la memoria, la escasa memoria. En esos tiempos no había fotografías en los teléfonos, no había teléfonos. Para empezar, también. No había Face. Y otra cosa que yo me he preguntado a veces, filosofando tontamente: nunca la filosofía es tonta. ¿Cómo le hacíamos para ponernos de acuerdo? Porque tú salías de tu casa y no regresabas hasta que terminaba la fiesta. Claro. ¿Radio pasillo? Pues sí. Y no despertabas a nadie. Ibas a un lugar y si no estaba quienes esperabas, te lanzabas a otro. Y oye, ¿no has visto a fulano? Así es. Están en Granero. Se acaban de ir para allá. ¿No? Y van de vuelta. Y ahora, nos conocíamos todos, por supuesto. Sí, ahorita es nada más, ¿dónde están? En tal lado. No, te ahorita mando va, la locación. La ubicación. Sí. O vas en la carretera. Manda, como dicen, dame tu ubi. O vas en la carretera. Dame tu ubi. Okay. Sí. ¿Por dónde vienen? Kilómetro 14 entre Puebla y Ciudad. O sea, es antes, desde que salías de viaje. Que Dios te bendiga. No sabía dónde estabas hasta que llegabas. Hasta que llegabas a donde hubiera teléfono. Y donde tuvieras teléfono. Si no tenías teléfono. Y te pudieras reportar, reportabas. Sí, a 14 pesos. Te daba tu papá una tarjeta de teléfono. Sí. Pero eso ya fue para acá. Eso ya fue más para acá. Sí, si el teléfono servía. Excelente. Así es. Había una casa ahí, una caseta de teléfono, y había que ir a hacer fila, ¿no? Está apuntada en una libretita. Somos sobrevivientes de una época arcaica, ¿verdad? Te apuntaban con una libretita. Te apuntaban con la libreta con los ciclés. Margarita y Gonzalo, somos sobrevivientes de una época arcaica. Pero maravillosa. Maravillosa, ¿no? Sin celular. ¿Por qué es maravillosa? Yo siento que es maravillosa porque nos ha tocado ver los cambios tan rápidos que han habido para los años que hemos vivido. Bendito sea Dios. Sí. Por supuesto, y además, si ahorita sabemos manejar computadores y el celular, es porque aprendimos por instinto. Sí. ¿No? Porque... No, y es un activo que lo sepas hacer, que uses el celular, que uses una aplicación.
sí. Amigos así de es. La edad nuestra. Hay muchos, muchos no marcan el teléfono. No. Y no. Y ya no. Le quieren hacer así. Sí. No, una computadora. Para continuar el programa más adelante. Vamos, ¿verdad?, a despedirnos. Lamentablemente no quisiéramos que llegara este momento, pero tenemos que despedirnos. Sí. Les agradecemos infinitamente que nos acompañen. Y el próximo lunes a las 6 de la tarde, no se olviden, dejen lo que estén haciendo, por favor, y aquí les esperamos. No sabemos de qué vamos a hablar. Seguramente tampoco vas a tener un orden, pero lo vamos a pasar bien. Muy bien. Ustedes y nosotros. Les esperamos, gracias. Aquí les esperamos. Muchísimas gracias. Bye. Por vernos. Hasta luego.